Khalil Ibrahim Jeyhan fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Khalil Ibrahim Jeyhan fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Khalil Ibrahim Jeyhan y Isla Turkoglu. Se hizo una afirmación impactante sobre Khalil Ibrahim Jeyhan. Según esta afirmación, es solo cuestión de tiempo que Khalil Ibrahim Jeyhan sea castigado. Entonces, ¿cuánto castigo recibirá Khalil Ibrahim Jeyhan? Aquí estamos con las novedades de última hora. Siéntese y mírenos atentamente. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Khalil Ibrahim Jeyhan fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Khalil Ibrahim Jeyhan y Isla Turkoglu. Se hizo una afirmación impactante sobre Khalil Ibrahim Jeyhan. Según esta afirmación, es solo cuestión de tiempo que Khalil Ibrahim Jeyhan sea castigado. Entonces, ¿cuánto castigo recibirá Khalil Ibrahim Jeyhan? Nuestra primera noticia es sobre Feyza Sibelek, la estrella de la serie Cranberry Sorbetti. Se inició un proceso penal contra Feyza Sibelek por consumo de drogas recreativas. Mientras la policía detenía una motocicleta en Besiktas y registraba a dos personas, Feyza Sibelek acudió a la policía. Dijo a la policía que también envió 6.000 liras a estas personas. Como resultado del reclamo de Feyza Sibelek, se aprobaron las sentencias de estas personas. En las declaraciones tomadas a estas personas, se reveló que muchos personajes famosos hacían compras con estas personas. Se reveló que Khalil Ibrahim Jeyhan y Melissa Dongel se encontraban entre estos nombres. Veamos qué tipo de explicación dieron estas personas ante estas acusaciones. Tenemos curiosidad. Entonces, ¿cómo evalúa estos desarrollos? Un acontecimiento que tuvo gran repercusión en los medios turcos en los últimos días fue la noticia de que el famoso actor Khalil Ibrahim fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas. Este evento es de gran importancia ya que marca un punto de inflexión en la carrera de Khalil Ibrahim Jeyhan, y genera un amplio debate en la industria. La acusación formulada contra Khalil conmocionó a los medios turcos. Se considera que es solo cuestión de tiempo que el jugador sea castigado, y el público lo espera con gran curiosidad. Sin embargo, aún no está claro cuánto castigo recibirá. Durante el registro policial, se alegó que Feyza Sibelek había enviado dinero a estas personas y, como resultado de esta acusación, fue sentenciada. En las declaraciones se afirmaba que entre los nombres famosos también se mencionaba a Khalil Ibrahim Jeyhan y Melissa Dongel. A raíz de estos acontecimientos, se esperan con gran curiosidad las declaraciones de Khalil Ibrahim Jeyhan y Melissa Dongel sobre estas acusaciones. En particular, los espectadores y los medios siguen de cerca cómo estos incidentes afectan las carreras de los actores y su reputación en la industria. Conclusión y evaluación. Todos estos acontecimientos se han convertido en un tema de amplia discusión e interés en los medios turcos. La acusación de que Khalil Ibrahim Jeyhan fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas causó una gran conmoción en la industria. Sin embargo, en el futuro quedará claro cómo responderán el jugador y otros nombres a estas acusaciones, y cómo lo sucedido se reflejará en sus carreras. Nos gustaría conocer sus opiniones y expectativas sobre este tema. ¿Qué opinas de estos desarrollos? ¿Qué tipo de impacto cree que tendrá en la industria la participación de actores famosos en este tipo de eventos? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Este texto examina en detalle las acusaciones y la evolución de la condena de Khalil Ibrahim Jeyhan por utilizar sustancias nocivas y permite evaluar la cuestión en un marco amplio. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino.
Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. Durante el registro policial, se alegó que Faisas y Beleg había enviado dinero a estas personas y, como resultado de esta acusación, fue sentenciada. En las declaraciones se afirmaba que entre los nombres famosos también se mencionaba a Jalil Ibrahim Jeihan y Melissa Dongel. A raíz de estos acontecimientos, se esperan con gran curiosidad las declaraciones de Jalil Ibrahim Jeihan y Melissa Dongel sobre estas acusaciones. En particular, los espectadores y los medios siguen de cerca cómo estos incidentes afectan las carreras de los actores y su reputación en la industria. Conclusión y evaluación. Todos estos acontecimientos se han convertido en un tema de amplia discusión e interés en los medios turcos. La acusación de que Jalil Ibrahim Jeihan fue declarado culpable de utilizar sustancias nocivas causó una gran conmoción en la industria. Sin embargo, en el futuro quedará claro cómo responderán el jugador y otros nombres a estas acusaciones, y cómo lo sucedido se reflejará en sus carreras. Nos gustaría conocer sus opiniones y expectativas sobre este tema. ¿Qué opinas de estos desarrollos? ¿Qué tipo de impacto cree que tendrá en la industria la participación de actores famosos en este tipo de eventos? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Este texto examina en detalle las acusaciones y la evolución de la condena de Jalil Ibrahim Jeihan por utilizar sustancias nocivas y permite evaluar la cuestión en un marco amplio. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones.